Jesús inspira a los discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó cuatro requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también en su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Rowan, Texas, en vivo, Exodus, Escuela de Discípulos. ¿Hasta el Señor con ustedes? ¿Oramos? Bendito Dios, Padre nuestro, que vives y reinas por todos los siglos. Muchas gracias por tu infinito amor y misericordia con nosotros. Gracias por estarnos guiando y enseñando, guardándonos de todas las cosas malas y todo pecado, librándonos, Señor, de las acechanzas del maligno, guiándonos por tu Espíritu. Señor, nos encomendamos en tus manos para en cada momento, en todo tiempo, vivir en obediencia. Gracias por la fuerza que nos diste para obedecer, el espíritu de poder, de amor y dominio propio que nos diste para de esa forma, Señor, vivir controlados por tu Santo Espíritu, por amor y entregados a tu voluntad para gloria tuya. Te agradezco por tu bondad y misericordia. Enséñanos y guíanos conforme a tu voluntad en todo tiempo, Señor, para así llegar a la estatura del varón perfecto según Cristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar en Hebreos 12. ¿Cómo están? Bueno, ¿están aquí? Vamos a seguir estudiando la paciencia. Otra vez, nada más viéndolo en las maneras en las que tiene que ser usada. Recuerda, la paciencia es tuya como parte del fruto del Espíritu. Todos los que nacieron del Espíritu la tienen. Nada más aprendan a usarla. ¿Sí? A medida de que la uses, más se va haciendo. Recuerda, es lo que el Señor Jesucristo, porque poco tiene. ¿Qué le pasa? ¿Poco tiene? Sí. Pero si lo pone por obra de la paz. ¿Sí? Como aquellos señores, le dieron cinco talentos.
los usó y tuvo 10. El otro tenía, ¿qué? 3. Los usó y obtuvo 6. Entonces, todas las cosas que Dios te dio son para usarse. Entre más las uses, más vas a tener. ¿Sí? Eso es más que nada como el asunto este del negocio. Por eso yo quise hacer riquezas en los cielos. Porque en la tierra, si tienes un dólar y lo sabes usar bien, puedes hacer 2. Si lo usas bien, puedes hacer 4 y así te la llevas. En el reino de los cielos es lo mismo. Dios hizo en su bendita misericordia el darnos de su espíritu, y con su espíritu nos dio todas las cosas. Estas cosas son usadas en el espíritu y por el espíritu para que siempre tengas abundancia de todo. O sea, el plan aquí es que en todo el fruto del espíritu, en el amor, tengas abundancia, en la paz, en el gozo, en la paciencia, abundancia. Pero esta abundancia, recuerda, es trabajable. ¿Ok? No, si tú no la trabajas, no te va a producir. Te va a pasar lo mismo que aquel hombre que le dieron 1. Imagínate, era nada más digno de que le dieran 1. Se lo dieron. Lo desperdició. Es que no hay que desperdiciar las cosas que Dios te ha dado para que de esta manera pues puedas hacerlas producir y producir y producir. No es en tu carne, no es en tus fuerzas, es por el Espíritu de Dios que está en ti. Tú las haces producir porque así lo crees que las tienes y las utilizas. Hablando en cuanto a la paciencia se refiere, esa es desarrollable. Recuerda que el desarrollo lo da Dios por medio de la misma práctica. Por tanto, nosotros también, en el nombre del Señor Jesús, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí estábamos hablando el otro día de esa carrera, ¿se acuerdan? ¿Cuál es tu carrera? La carrera de la fe. Fe. Si todas estas cosas que Dios te ha dado son tuyas, las tienes ahí, pero como te dije ya, son para ser usadas. Y a medida de que las vas usando, vas corriendo la carrera sin desistir. Por eso hay dos cosas. Antes de, ya que tenemos tan gran nube de testigos, tanto aquí en la tierra, tanto en el cielo, porque recuerden que aquí somos libros abiertos. Entonces dice dos cosas, y lo hemos estudiado antes. Despojémonos ¿de qué? Todo peso y del pecado. ¿Qué podría ser peso? Carga. ¿Qué tipo de cargas? Preocupaciones, afanes, sueños, metas, cualquier cosa que te ocasione un peso en el espíritu. ¿Sí? Si tú tienes una meta, un sueño aquí en la tierra, y tú no lo estás alcanzando, se te va a convertir en un peso, porque vas a estar siempre queriéndolo tener. Entonces, si tienes afanes de querer ser algo o alguien en la tierra, y no lo alcanzas, se te va a hacer un peso. Si quieres comprarte una casa y no la puedes, se te hace peso. Si quieres comprarte un carro y no lo puedes, se te hace peso. Si quieres comprarte algo sencillo y no lo puedes, se te hace peso. Entonces, hay muchas cosas que se te pueden hacer peso. Entonces, tienes que estar tú, mira, libre. O sea, no cargado con nada. Una cosa tienes que tener en mente y en corazón: agradar al Padre y proseguir a la meta. Amén. Si el Padre así desea darte otras cosas terrenales, Él te las va a dar a su tiempo. Recuerda que está escrito: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Si estas cosas, si tú buscas las añadiduras antes de, es como cuando alguien te va a pedir trabajo y te dice cuál es la paga, cuáles son los beneficios. ¿Me entiendes? Se va a buscar los beneficios primero antes de mostrar que sí vale. Entonces, en este camino no. Primero el reino de Dios, su justicia. Entonces, por eso estamos trabajando ahorita en que cada uno se concentre en buscar el reino de Dios, buscar todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen hombre, sin preocuparte de las cosas exteriores,
Esto es lo que significa lo que el Señor Jesús le dijo a aquel hombre que vendiera todo. Vender todo significa que nada en la tierra tiene valor para ti. Nada. Nada buscas, excepto el reino de los cielos. ¿Sí? Esa partecita es bien importante. Porque si tú no te despojas de todo, así cuando hablamos de despojar, estamos hablando de que en realidad nada te importa. O sea, como si no lo tuvieras. De esa manera estamos hablando. Es bien necesaria esa partecita, porque si esa partecita no se hace, siempre te va a estar desviando. Te va a crear preocupaciones, te va a crear afanes y te va a crear pleitos. Entonces, el desalojo o el despojo de todas esas cosas es real en tu vida. Tal vez no tengas que venderlas físicamente, pero sí tienes que despojarlas. El Señor habló de esa cosa, porque cuando tú vendes algo, ¿qué pasa en tu corazón? Aunque no quieras, ya no es tuyo. ¿Sí? Si tú tienes algo que te encanta, que te gusta mucho, una vez vendiéndolo, por más que te haya gustado, nomás vas a mirar de lejos, ya no es tuyo. En el corazón, vendiendo algo, no tienes opciones, ya te despojaste de él. Tienes que. Entonces, esa misma función sale cuando tú puedes despojarte en tu corazón de las cosas aún teniéndolas. Eso es lo importante. Sí, para que no haya pesos. El trabajo, por ejemplo, tu dependencia. Si tu dependencia consiste del trabajo, el trabajo te va a traer pesos. No pesos de dólares, sino peso de pesado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque si no hay trabajo, están los biles, están las deudas. Entonces eso te puede traer paso. Entonces, peso, perdón. Entonces tu dependencia tiene que estar en el Señor. Él es mi proveedor. Sí, de esa manera tú te vas enfocando. Enfocarse en el reino de Dios, su justicia primero. Estamos hablando que tú desarrollas la confianza, como habíamos leído el miércoles. ¿Sí? En realidad, para que quites todo peso, tu confianza y tu dependencia tienen que estar en Dios únicamente. Y no son palabras. Tiene que ser real. Recuerda lo que te he dicho. Yo sé que en el cristianismo ustedes aprendieron a estar confesando y decretando y todo tipo de cosas y esperaban que por sus confesiones las cosas se hicieran. Decreto que tengo muchos pesos. Y solamente los que tenían pesos eran los que se los sangraban. ¿Ok? Entonces tenemos, para quitar todo peso, total confianza y dependencia de Dios en todo. Providencia, protección, limpieza, vida nueva, sí, depende, ¿usted qué cree? Eso son proyectos, como sea, o deseo, como quiera ser. Ok. Él dijo esto. Si tú te concentras en obediencia y en agradar al Padre en todo, todo lo que emprendas prosperarás. Serás bendito en tu salida y en tu entrada. Okay. Esto es cuando están obedientes. Porque toda la garantía y la protección de Dios está dentro de la santidad. Afuera no puede, no porque no quiera, sino porque, vamos a decir, en los tiempos antiguos Él habló y dijo que al impío le iría mal, ¿verdad? Jesús viene, muere por nosotros, nos limpia de pecado, pero el impío le sigue yendo mal. ¿Por qué? Habló. No puede, porque ya habló. Lo que ya habló le tiene que suceder al que haga impiedad. ¿Cómo te libras? El Señor Jesús te limpia
te mantienes limpio, y las palabras que dijo él en el antiguo que te iban a venir cuando eras inicuo, ya no te llegan porque ya no eres inicuo. ¿Ven la santidad te conviene? Claro que sí. ¿Sí? Entonces, en cuanto a estos asuntos, usted está haciendo la voluntad del Señor, ¿no? Viviendo perfecta en su obediencia y todo, en su entrega. Señor, en tus manos me encomiendo para ir a hacer este asunto. Él bendecirá tu entrada y tu salida. Se convierte en automático. Se convierte en algo que ya tienes. Es un hecho, ¿verdad? Es un hecho, porque si tú estás en la obediencia, todas las bendiciones te persiguen y te alcanzan. Por eso digo, que alguien en obediencia pida lo que quiere y se le concederá. Sí, o sea, el plan aquí, por eso es que al Señor Jesús venir y morir por nosotros, tenemos mucho. Especialmente la limpieza del pecado, la libertad del pecado y de todos estos, nos da un montón de bendiciones. Plenitud. En todos lados, por el hecho de que ahora habitamos en la bendición. Habitamos lo que se llama habitar en Cristo. Habitar en Cristo es habitar en la santidad. Entonces, al habitar en la santidad, tú estás automáticamente protegido. ¿Sí? Entonces, Dios va a estar contigo en donde quiera que estés. ¿Lo ven? Porque entonces tú tienes la garantía de todo lo que emprendas, prosperarás, todo lo que hagas. Como dijo el Señor también, ahora tus caminos son agradables al Señor, lo que te venga a hacer, hazlo. Entonces, la diferencia de un evangelio donde no estás seguro de tu camino y no estás seguro de la bendición de Dios por causa de la mala forma de vida. Entonces, en Dios hay bastantes cosas que puedes hacer, no tienes límite en sí, porque Él no te limita, Él no te encierra a cierta área. O sea, lo que te venga a hacer, hazlo, pero eres obediente. Y lógico, una persona obediente no va a ir a hacer que cosas malas, ¿verdad? Pues lógico, o sea, porque si dice no, por lo que te venga a hacer, hazlo, no, pues entonces me dan deseos de ir a hacer maldad. Entonces no anda muy obediente el chamaco. Bueno, ahora ya tiene a Dios, está buscando, y ahorita ya tiene plan. Señor, tengo este plan, me encomiendo en tus manos para hacerlo, probé lo que necesito para hacerlo y todo. Entonces Él ya te va guiando al respecto. Y lo que me gusta de esto es que por causa de la relación, tú vienes, Señor, tengo ese plan de hacer este allá. ¿Qué dices? Entonces, si no, está bien, hazlo, o entonces si no lo hagas porque estas cosas están o van a suceder. Entonces, lo que a mí me gusta de la relación con Dios es que, pues no nada más te vas, no, pues ya me voy, no, tampoco. Lo consultas y Él te dice, sabes que sí, está bien, ve, o hay este problema ya o X. Entonces, de una forma u otra, te da confirmación. Por ejemplo, nosotros cuando salimos, lo ponemos en sus manos, Señor, está este asunto para ir allá, a la fecha, ¿tú qué dices? Y ya nos lo prueba, nos lo confirma de una manera u otra. Ya nos vamos. Miramos de regreso. Entonces, pero ya estás confirmado, o sea, recuerda, para estos asuntos, como hijos de Dios, tenemos comunicación con el Padre. Por eso les digo antes, si tú te pones religioso y tu comunicación no es real, tú te vas a perder muchas cosas, porque tú vas a estar pensando que tienes comunicación con el Padre, pero no está bien en realidad. O sea, tienes que tenerla. Tienes que tener la comunicación. Hey, a ver, por eso tenemos relación. ¿Sí? Y es bien importante esa partecita, para que no se lleven, vayan y primero crean que es la voluntad de Dios y pum, pasen cosas. Entonces, para eso tienen la comunicación, pero en cuanto a lo que van a hacer, Dios los va a guiar a lo que tengan que hacer en todo, en eso, en viajes, lo que sea. Entonces, en cuanto a la confianza y dependencia, estamos hablando aquí, para despojarse de las cargas, de todo peso del pecado, para poder correr con paciencia la carrera. La enfermedad trae peso, la falta de providencia trae peso, la falta de protección trae peso, la falta de limpieza trae peso, la vida vieja trae peso, el pecado trae peso. Entonces, lo importante aquí es creer firmemente cada una de las cosas. Dios es tu salud, Dios es tu proveedor, Dios es quien te protege, Dios es quien te limpió, Dios te ha dado una vida nueva y te ha hecho perfecto. Entonces tú tienes que estar bien amarrado en esas cosas
para que no haya pesos. Nada, cualquier cosa que te cause peso. O sea, no estamos hablando que te vas a venir, Señor, te entrego mis cargas. ¿Ok? Ese asuntito de te entrego mis cargas no funciona, porque las cargas no se entregan por medio de una oración. Porque tú vienes, te arrodillas, Señor, te entrego todas mis cargas, y luego andas preocupado por los mismos afanes que acabas de orar, que supuestamente tú entregaste, o los problemas. Eso no es entregar. La única manera que se quita todo peso es por medio de la fe. No fe, peso. ¿Sí? ¿Lo entendemos? No fe, peso. ¿Por qué? En salud vas a sufrir los achaques. En providencia, cuando no hay providencia, ¿cómo te sientes? Pero la única manera que el peso se quita es por medio de la fe. ¿Sí? Protección. Siento que me falta una. Si no entendemos, asegúrense que su fe sea genuina. En el cristianismo, una señora me decía hace un rato, bueno, entonces tengo que confesar que no tengo enfermedades cuando las tengo. No, tiene que creer con todo su corazón que no la tiene. De esa manera. ¿Sí la están viendo? Entonces, de esa manera es como te quitas todo el peso. Te repito, no te quitas el peso nada más por decir, Señor, te echo mis cargas. Lo único que te quita el peso es la fe. Nada más. ¿Estamos claros? Es lo único. Nada más. Para que de esa manera tus resultados sean genuinos. Por eso hemos hablado antes, cada uno, todos, tienen que ejercer la fe, desarrollar la fe en las diferentes maneras. Si es solamente en la confianza y dependencia de Dios, vas a desarrollar debidamente y te vas a despojar de todo peso y ahora falta y del pecado. ¿Cómo va el pecado en cuanto a despojo se refiere? Despojar significa quitarse, renunciar a algo. ¿Ok? ¿Lo miras? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, una de las cosas bien importantes para poder correr y corramos con paciencia la carrera. Despojo del peso y del pecado. Y ahora sí, correr con paciencia. Si lo pone de esa manera y tú traes peso y traes pecado, ¿puedes correr con paciencia la carrera? No. ¿Verdad que no? No necesita mucha lógica. No, o sea, es como si tú estás ahorita así y quieres correr la carrera, entonces te pones unos sacos de frijol o lo que sea, de unos 25 kilos o algo así, y ahora sí vamos a correr. ¿Qué es más fácil, correr con el peso y el pecado o correr libre de ellos? Libre. ¿Verdad? Entonces, como le estaba diciendo el viernes, el miércoles, en cuanto al pecado se refiere, tú ya no tienes que estar lidiando con él. ¿Ok? Tienes que proseguir a la meta. El pecado tiene que quedarse atrás, en su totalidad. No en tu fuerza, no por espada, sino por lo que el Señor Jesús hizo en ti.
entonces el pecado ya ha quedado atrás. Entonces de esa manera tú tienes el peso de los afanes de la vida y el pecado atrás, y ahora sí puedes correr libremente con paciencia la carrera. Eso se tiene que hacer para que puedas en realidad correr la carrera como Dios manda. Porque si no, imagínate, tienes que correr la carrera. ¿Cuál es correr tu carrera? Hacerlo bueno. Tú tienes que hacerlo bueno, amar a tu prójimo, vivir en paz, vivir en gozo, ser humilde, ser manso, todo eso. Y si traes pecado en ti, y si traes carga, va a estar más fácil. Va a estar más difícil. Tú tienes que seguir corriendo la carrera. Pero si traes peso y traes carga, como quiera vas a tener que seguir la carrera. ¿Cuál camino quieres? Una vez agarrando el arado, vas a correr la carrera. Te guste o no te guste, una vez agarrando el arado, vas a correr la carrera, pero tienes la opción. La corres sin peso y sin pecado, o la corres con peso o con pecado. ¿La miras? Es de esa manera es como las cosas son hechas, porque una u otra manera se tiene que hacer. Y lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. ¿Sí? Y no hay opciones. Por eso está escrito ahí exactamente: despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí la carrera no es una opción, a menos que no quieran entrar al reino de los cielos, a menos que no quieran habitar en el Señor, con el Señor Jesús aquí en la tierra todos los días de su vida. Aquí la carrera, una vez agarrando el arado, una vez diciendo: Señor, te voy a seguir. ¿Ha notado que una vez que tú dices voy a seguir a Cristo, tu camino se hace más estricto que a los demás? ¿A que sí? Sí. Hasta en todo. Es como que a todo mundo le tolera toda su inmundicia y a nosotros nada. ¿Por qué? Porque en un momento dado decidimos agarrar el arado. Y tenemos que correr la carrera. Yo solamente, como está escrito, recomiendo igual despojarse de todo peso y del pecado. Porque ustedes se fijan cómo los afanes terrenales han podido con el cristianismo y los estragos que les han causado. Tanto que se adaptaron a ellos y se acostumbraron a ellos y se conformaron a una vida cristiana con ellos. Tú no. Tienes que andar como plumita todo el tiempo. Bien ligero. No cargas. Cargas, te la voy a poner fácil, o peso, significa duda e incredulidad. Y pecado, pues, ni para qué no. Pecado también te... El pecado te ocasiona que te desanimes, porque produce deseos carnales en ti. Miras a otros, que la maldad les es tolerada y aparentemente Dios los bendice. Y tú tienes ganas de comerte el pecado, pero no puedes. Entonces te causa debilidad, y cuando te lo comes te causa más debilidad. Por eso no puedes correr la carrera con pecado. Es como si estuvieras enfermo y quisieras correr una carrera aún con peso encima. Imagínate, todo enfermo, con peso, y tienes que correr. Porque una u otra manera, ¿cuántas veces han intentado irse? Y aquí están. ¿Sí? Eso ya es una clara señal de que no te vas a ir, de que por allá en lo íntimo de tu corazón te diste cuenta que solamente en Dios hay palabras de vida eterna. Amén. Y aunque quieras, ya sabes que no hay allá afuera, entonces no tienes opciones. Aquí tienes que correr la carrera. Si solamente los que en realidad no se han dado cuenta de que solamente en Dios hay palabra de vida eterna, eso sí se va. Yo, montones de veces estuve a punto de tirar los guantes, como le llaman, tirar la toalla. Y las mismas veces la volví a levantar. ¿Me entiendes? Porque no hay opciones. No hay opciones. No, o sea, hay, porque ya tú lo conociste. Uh-huh. Una cosa que tú miras, pero dices, ¿a dónde voy? Sí, ¿a dónde más se le va a dar? Entonces, una vez ya con eso, y ya teniendo esa forma de vida en sí, pues ahora lo importante es, si ya sabemos que no hay retroceso, de una vez,
Padre. Nos despojamos de todo lo que nos estorba, peso, afanes de la tierra, quitamos nuestra mente y corazón de todas las cosas de la tierra y nos concentramos en un solo propósito, correr la meta. Libres de pecado. Como les dije, no tienen que lidiar más con el pecado ya. Ustedes tienen que subir a cierto nivel donde el pecado los va a asediar, pero ustedes ya no lo aman, lo aborrecen. ¿Sí? Es el espacio donde el pecado se convierte en su siervo y va a buscar servirlos. ¿Sí? El escaloncito arriba. Un pecado, una vida de perfecta limpieza en Dios, bien rica. Y lo más curioso, que así como te das cuenta de que solamente en Dios hay palabra de vida y no puedes irte, cuando tú te libras del pecado y ya no tienes parte con él ni nada, y te lo traen, hazte cuenta como que ya no puedes hacerlo. De repente lo miras y como que te lo ofrecen, ten. Como cuando tú estás satisfecho y te dan un postre. Dices, no, gracias. Si ya no te apetece, súbelo. ¿Ok? Despegados de total, o sea, ya no más deseo pecaminoso en el corazón para nada. De esa manera va a subir. Ahora recuerden que estamos hablando apenas para despegar. ¿Sí? Para poder correr la carrera más ligeramente, para poder hacer nuestro propósito en esta tierra, para hacer la justicia de Dios. ¿Sí? Esta, la justicia de Dios, lógico, no tiene nada injusto. Entonces, para hacer eso. Así que levántense para correr pacientemente la carrera que tenemos por delante, porque la tenemos todavía, ¿sí? Y está adelante. Y créame que una vez que tú subes y ya dejas la peleadera del pecado atrás, tu vida va a ser mucho más deleitable. Súper deleitable, porque ahora ya no va a estar teniendo los ataques del enemigo constantes que todo el tiempo tenías, porque ahora tu vida ya está en Cristo, ya no tienes deseos carnales. Entonces, de esa manera, prosigues libremente. Puedes vivir tu vida tan en paz. O sea, pero tan en paz que, no sé, es muy bonita. ¿Sí? Ya no el pecado deja de existir en tu mundo. No deja de existir en el mundo, pero deja de existir en tu mundo, en tu vida. ¿Sí? Y de esa manera es más fácil vivir, hablar, enseñar, todo. Así que esa es la meta, hacia allá. Hay que correr todavía, hay que seguir a la perfección. ¿Sí? Pero tiene que haber esas dos cositas. Porque si no, se te va a hacer más difícil. Se te va a hacer más difícil correr con cargas. Y te vas a cansar. Primera de Timoteo 6:11-12. Mas tú, hombre de Dios, Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Ve lo que estamos hablando. Pero esta batalla, muchos se arrecia en los primeros días. Porque el diablo tiene la tendencia de cargársele a los débiles. Lo han mirado, ¿no? Entonces, mientras estás niño, siempre vas a ser un blanco perfecto. Entonces, por eso tienes que subir. Ahí es donde niños es donde se enfrentan todo, donde quieren tirar la toalla, donde ya no quieren seguir. Pero una vez que suben, y ya su vida se separa completamente del pecado, es una caminata en el parque. Todo lo entiendes conforme al Espíritu, porque lógico que una vida sin pecado, eso te trae una muy buena conexión con el Padre. El discernimiento se desarrolla, el entendimiento se desarrolla,
la mente tuya y la mente del Padre se están haciendo así. El corazón tuyo y el del Padre se están uniendo cada vez más y más. Entonces, es muy rico porque, pues ya después, a medida que crezcas, por ejemplo, con el Señor Jesús, Él ya no tenía ni que preguntar, hago esto, ¿no? Lo que hacía, para esto me mandó. O sea, el deseo del Padre era el deseo del Hijo. Entonces, la vida en la libertad del pecado te trae una unión tan rica con el Padre. O sea, una unión real, no religión. Yo se les digo, en la religión no la van a encontrar. El camino estrecho y la puerta estrecha que Jesús habló es real. Ahorita los cristianos que están en las iglesias creen que la han encontrado. Solamente los que se santifican de verdad y viven una vida sin pecado, sin ser gobernados por los deseos carnales, con la carne muerta, con el viejo hombre muerto, son los únicos que encuentran la puerta, que encuentran el camino. Y ahora fíjate, al encontrar la puerta, ahora fíjate para adentro. Lo rico y deleitable que es esto. Pero es que esa puerta es totalmente santa. O sea, por ahí no puede colarse una persona con pecaditos. Los que lleguen ahí, ya tienen que estar gobernados, enseñoreados de sí mismos. Sí, ya primero el pecado nos lo quitaron, después nosotros negamos al pecado. Primero nos lo quitan, después nosotros lo renunciamos. Nos despojamos de él. Es diferente a que yo te quite algo que tú te quieres comer, a que tú lo avientes. ¿Sí? En las religiones ustedes experimentaron esto. Les estaban quitando todo el tiempo los males. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. No. Aquí tú ya no tienes rudimentos. ¿Sí? Si tú haces las cosas porque te dicen no, 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 tienes rudimento del mundo. Aquí tú te despojas de todo. Sin que te digan, hey, despójate de eso, eso es malo. No, tú te despojas. No, no me estoy diciendo por qué me dices que es malo, yo no lo quiero. Te despojas voluntariamente del pecado, de todo eso. Esta es lo que yo te gusta. Cuando tú haces eso y te despojas de la maldad voluntariamente, eso le gusta a Dios. Eso sería como, perdón que me interrumpa, como se arrepiente. O sea, por ejemplo, me es llamada la atención, esto no estaba bien. Y uno reconoce que efectivamente eso no era de Dios. No era lo correcto para hacer. ¿Cómo? Sí, o sea, hay cometer un error, ¿verdad? Uh-huh. No le gusta al Señor, que contra lo que el Señor nos dice. Entonces de ahí lo reconozco y continúo. Eso ya es reconocer, ya me confundí. No, el si hay errores es porque todavía deseo. Si hay errores, ¿por qué? A lo que te refieres es que, por ejemplo, si me presenta el pecado, no me interesa. Sí, si te traen un postre, ya no te agrada ese postre. El pecado que antes te deleitaba, ahora lo aborreces. Bueno, y cuando al estar, por ejemplo, un enojo, al estar ahí y dices, no, no me debo enojar, en ese momento. Todavía contempla el enojo. Todavía. Si el enojo existe, todavía es contemplado. Okay. No está siendo despojado, lo está agarrando. Yo lo recibo. Cada vez que practicas algo, lo agarraste. Yeah. Uh-huh. ¿Sí? Pero no es lo que dice, lo recibe. O sea, es que no se ha quitado. No te lo has acabado de despojar. Acabado de despojar, sí. Aún no. Pero sí, pues, si ya lo estoy reconociendo. Lo estás reconociendo, sabes que está ahí. Sí, o sea, y sabes que no tienes que hacerlo, pero aún no te lo despojas. Entonces, el pecado no se trata nada más de reconocer y darte cuenta que tienes un problema, sino se trata de agarrar ese problema. Despojo, eso es despojo. O sea, te despojas por medio, si es un coraje, por así decir, es acto de la carne y del viejo hombre. Entonces, ¿cómo te los despojas? Por medio de creer que tú estás muerta y por medio de creer que el viejo hombre ha sido destruido y también el cuerpo de pecado ha sido destruido. Entonces, de esa manera te despojas. O sea, porque no son asuntos de la carne. Tú no te puedes despojar, ay, que no tengo que enojarme ya. No tengo que enojarme. No, eso es asunto carnal. Puede estar,
Tú puedes haber nacido del Espíritu, pero querer despojarte de las cosas malas en la carne. Entonces tenga mucho cuidado con eso. Porque, sí, no me despojo de lo malo porque en mi fuerza. Me despojo porque me lo quitaron. O sea que aunque yo lo creía, y cuando sucede, ¿verdad? Ahí en este ejemplo, ¿verdad? El enojo. Entonces, yo digo, no, yo estoy muerta en la carne, ¿por qué me pasa esto? Eso es como venir en sí. Ajá. Entonces, cuando vuelve a suceder una situación X, ahí es donde voy a saber donde ya verdaderamente murió la carne, ¿no? Usted va a saber cuando murió la carne, cuando le hagan las cosas que antes le hacían, que antes le producían enojos, ajá, y ahora ya no. Y ahora ya. O sea, estamos hablando de la producción interna. Si le hacen cosas y de lo interno produce el enojo, está arraigado. Si le hacen las cosas que todo el tiempo le enojaron, y ahora se las vuelven a hacer, ya no se enojó. Finalmente me despojé. Pero ese despojo viene por la fe. ¿Sí? Para que no terminen en sus propias fuerzas tratando de quitar, no, vete de mí, ay, no quiero esto. No, exacto. Fe. Es fe. Es por medio de la fe que tú, no, yo he sido muerto. ¿Sí? Aquí lo que estamos hablando es que cuando la maldad ya no salga de ti, entonces fuiste limpiado. Sí, porque hay dos. Está la limpieza que Cristo nos da. Esa es total. Es perfecta. Pero, si fueron como yo y regresaron a la inmundicia, te volviste a ensuciar. Ahí es donde viene la obediencia perfecta y el deseo perfecto de querer agradar al Padre. Porque entonces, ahora, primero te quitaron todo el pecado. Y esto es lo que le gusta al Señor. Ahora ya no me lo quitan. Yo lo dejo ir. Okay. Sí, pero yo lo dejo ir ¿por qué? Porque creo con todo mi corazón, con toda mi mente, todas mis fuerzas, que yo estoy muerto. Estar muerto es más real de lo que se imagina. Es la realidad. Ya no son palabras, ya no son confesiones. Es realidad. Sí. Porque ustedes se acuerdan, yo en el momento les hablé, confiesa, cree y confiesa. Porque el plan era que de tanto creer y confesar, mi fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, tanto creer y confesar, se hace. Pero no era el plan que se quedaran creyendo y confesando todo el tiempo de sus vidas. Tiene que llegar el momento dado que la carne en realidad, y esto lo dijo el Señor, porque si Cristo habita en vosotros, el cuerpo de pecado, en realidad, está muerto. Yeah. Entonces, la vida que le estoy hablando te trae una perfecta libertad del pecado, donde ya no lo deseas, donde llegan momentos en tu vida en que te es abominable. O sea, no las personas que lo cometen, el pecado mismo. Para que no vayan ustedes a ponerse bien santos como los fariseos, odiando a las personas, no. Cuando tú miras que una persona está cometiendo pecado, lo único que te produce es misericordia y ganas de poder quitárselo. Y duele, y da tristeza. Pero esa tristeza no es carnal, como te había dicho antes, no que ay, que se murió mi abuelita, no. Está, ¿cómo es posible que te estés haciendo eso? O cuando hay que corregir un nieto. ¿Corregir un nieto? La corrección. Cuando está haciendo algo malo, ¿no? ¿La condición de usted o del nieto? La condición de mí, que yo voy a corregir. Si usted va a corregir, es necesario esto para que la corrección sea buena. Ah, okay. Si esta no es la condición, la corrección va a ser conforme a la carne. Ah, okay. Y se va a terminar corrigiendo de las maneras que la carne lo ha hecho antes. Y puede incluso llegar a enojarse. Igual se retenga por lo que estamos aprendiendo, pero lo que estamos buscando es que las acciones sean reales, que cada uno sea lo que es, que no haya nada fingido aquí, que cada uno sea lo que es. O sea, en este caso yo
Sí, soy amor, no finjo, es lo que soy. De esa manera. Entonces cada uno tiene que trabajar en eso por medio de la fe para el despoje de todas las cosas y de todo lo que pudiera llamarse pecado o sea pecado, despojado. No nada más como esconderlo, como retenerlo, no, despojados. Es bien importante esa partecita. Pero esa otra vez viene por medio de la fe. Así que crean. Y crean lo que Dios ha dado, por eso es constantemente insisto y las dejé escritas aquí, porque esto es súper importante. Estas cosas no reales en tu vida, tú vas a aprender a ser una persona mala y haciendo cosas buenas. Como los escribas antiguos, ellos eran malos de corazón, pero porque estudiaban mucho la ley, hacían y hablaban las cosas de la ley, pero en la carne. Entonces, a Dios no le gusta así. La libertad que Él nos dio es una libertad espiritual del alma, donde no tiene más relación con el pecado de ninguna manera. Aunque ellos no hacían cosas buenas, los escribas. Ya ves que sabían la ley, pero todo lo que... Bueno, hablaban bueno, pero en realidad no hacían, era muy mínimo, si es que hacían. Porque la maldad en el corazón les impide mucho. Con todo y eso, el plan aquí es eso. Para que de esa manera corras ligeramente la carrera. O sea, ligera me refiero a ágil, diestro, fácil de moverte en toda la extensión. ¿Sí? Y eso es súper importante para que tú ya no batalles más con el pecado. Y eso cada quien lo va logrando según su propio despojo de las cosas. Ustedes han notado en su camino que identifican las cosas malas, ¿verdad? Pero en lugar de despojarte, como que de una u otra manera se abrazan. No tiene que ser así. En la habilidad que Dios te dio de ver el reino, de ver la justicia, es para que tú te des cuenta lo que tienes y la despojes. No para que sepas lo que estás haciendo mal y aún sabiendo que estás haciendo mal lo practiques, dejándote llevar por la costumbre o la ira o lo que sea. La razón y el propósito que el Señor te abre los ojos para que veas es para que tú puedas agarrar: esto es lo que me está haciendo malo, vete de mí. No en palabras, nunca más serás practicado de esa manera. Pero eso, ese despojo viene desde el corazón. Ustedes se dan cuenta que los labios, no, vete de mí, no quiero nada más contigo. No, viene desde las entrañas, desde lo más profundo, desde la raíz, como si tuvieras un árbol plantado de maldad adentro y lo arrancaras así, y órale, así es como el pecado se arranca desde las entrañas. Esto es por causa de la contaminación en la cual se metieron después de haber sido limpiados. Si nunca se hubieran contaminado, no tendría nada que arrancar. ¿Sí? Pero como hubo contaminación, entonces tiene que haber arrancadera. ¿Nos vemos? Y de esa manera entonces la carrera la van a correr bien rico. Porque como te dije antes, la vas a tener que correr. O sea, llueva o truene, la vas a tener que correr. Y para correrla más efectivamente, ¿sí entendieron bien el despojo? Sí. ¿Todos? Sí. De todo lo que te hace bien. Todo. Todo lo que se llame pecado. Si tú vas ya despojado, ya te despojaste, vamos a decir 90, y te vas enterando que hay cosas que necesitas despojarte, órale. Porque si tú las retienes, las abrazas, te va a durar más. Y recuerda que el pecado es pecado y es como cancerígeno, como que se extiende. Si ya te despojaste de ciertas cosas y hay cosas que tú no te despojas, esas cosas te pueden ocasionar que vuelvas a agarrar las otras. Porque un pecado te trae otro pecado. ¿Sí? Entonces, normalmente se trabaja en despojarse de las más grandes. ¿Sí? No por eso te vas a desatender de las chiquitas. O sea, ¡pum! Porque hay pecados, vamos a decir, un pequeño pensamiento, una intención en el corazón, cosas demasiado pequeñas. Tienes que despojarte completas. ¿Sí? Y después de ahí viene
el mantenerse despojado. Porque de vez en cuando el malo va a venir a darle una visitadita a su casa anterior. ¿Sí? A ver qué hubo, ¿no? Chanza está desocupada. ¿Sí? Por eso de que, pues tú sabes que allá afuera, pues está todo como muy apretado, ¿no? Entonces viene a dar sus visitaditas a sus antiguas residencias. Pues, por eso de las amalayas. ¿Qué tal si ya se regresó? ¿Qué tal si está vacío? Lo que me gusta de esto, que una vez que tú te despojas, va a ser bien raro que te quedes vacío. Porque como que siempre tienes hambre. Y de todo te nutres. De todo te nutres. Cuando antes te nutrías de todo en la maldad, ahora de todo te nutres en la santidad. Curioso, aún hasta las cosas malas que te llegan, de ahí sacas nutrición espiritual. En todo, sacas nutrición espiritual. ¿Por qué? La única razón que siempre sacaste nutrición carnal es porque tu corazón estaba en las cosas de la carne. Una vez tu corazón cambiado a las cosas del espíritu, ¿qué vas a sacar de todo lo que te venga? A donde tú tengas los ojos puestos, es lo que vas a sacar. Si tú tienes los ojos puestos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, los ojos puestos en las cosas de arriba, todo lo que te venga vas a buscar entre lo que te venga las cosas de arriba. En lo demás ni siquiera lo vas a mirar porque eso ya no es tu deleite. Y ahí vas a ser nutrido en todo, pero bien rico. O sea, es un crecimiento tan rico. Yo recuerdo cuando el Señor me decía estas cosas y me decía que estos días iban a venir y que iba yo a conocer la verdadera felicidad. Y yo me quedaba aquellos días muy peleadera con el pecado. Le digo, ¿será real todo este tipo de cosas? Sí, porque me hablaba de esto y pues no lo estaba experimentando, ¿para qué decirte? Pero me hablaba del futuro, de las cosas que iban a venir, de cómo iba a entender las cosas. Y yo dije, wow, ¿será posible todo eso? Pero parece que no. Esas platiquitas que me mostraba la verdadera felicidad, el verdadero amor en la plenitud, me dijo riqueza sin medida, y no eran billetes. ¿Sí? Man, dice, felicidad es así como eterna. ¿Sí? Enfrente de Dios, para que de esta manera se pueda en realidad desarrollar lo que Dios hará. Pero él te la enseña, así como te la estoy diciendo yo, hacia adelante, él también así me la enseñó hacia adelante. Por eso, no es bueno ponerse rebelde nada, porque todavía, mientras estés batallando con el pecado, no se ha conocido lo que Cristo es. ¿Sí? No se ha conocido, porque todavía ni siquiera la perfecta libertad se conoce. El despojo del pecado es un tienes que completo, y ahora sí, empezamos a correr. Si empezamos a correr aquí, imagínate cuando llegamos acá. Si aquí, cuando el despojo es real, está deleitable, ahora imagínate cuando ya corriste muchos años. Como Pablo vivía el cielo en la tierra. Él decía que se podía ir, pero prefería quedarse. Porque para él estaba en Cristo. ¿Y qué Jesús oró? Él dijo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso únicamente sucede. Por eso Jesús nos enseñó a orar de esa manera. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad en mí como se hace arriba. Arriba no andan lidiando con pecado. Arriba nadie anda lidiando con pecado. ¿Sí? Nadie. Allá es santidad tres veces completo. ¿Sí? Y a nosotros en realidad estar en Él. Aquí en la tierra, cuando la voluntad de Dios se hace aquí, en mi tierra, es prácticamente como allá. Santos tres veces. Ya no más trato con el pecado.
pecado fue historia del viejo hombre. Nos vemos. Si la están viendo, claros. Así es que a darle, ¿ok? ¿La entiende bien con todo su despojo y todo? Primera de Santiago, capítulo 1. Bueno, primera de Santiago. Santiago 1. ¿Sí les quedó claro ese asuntito? Trabajen en eso. ¿Sí? Eso es, yo lo que les he recomendado antes, lo recomiendo una vez más. En este camino, concéntrense en el propio. Recuerden, cuando la obediencia, estar dispuestos para rehuir toda esa obediencia cuando la obediencia es perfecta. ¿Sí? Entonces, mientras haya algún tipo de basurita en tu ojo, concéntrate en tu ojo. ¿Capis? Bien concentrado, hasta que estés despojado de todo, entonces ayudas. Sí, ayudas. Ayudas a los demás y pues ahí te vas a encontrar que no todo el mundo quiere salir del pecado. Yo de las cosas que he encontrado en este camino que duelen, esa es una de ellas. El mirar cómo los hombres no quieren salir del pecado. Y los hombres, lo he visto, creen al 100 que están bien en frente de Dios. O sea, completamente cegados, que creen que están bien en frente de Dios. Pero mientras un hombre peque, mientras no esté despojado del pecado, el camino, como te puse el miércoles, apenas empezaría cuando te despojas del pecado. So, toda esta luchadera que se ha habido es apenas para dejar de pecar. Porque tienes que estar bien seguro, bien creído en todo esto. Amarrado, segurísimo. Esto es lo que significa plantado sobre la roca. Una persona plantada sobre la roca está segura de lo que la roca ha hecho. Está firme en Cristo. Y lo que Cristo le ha dado. No estamos hablando aquí de irse, de salirse de la iglesia o cosas. Y estamos hablando de la firmeza de Cristo de vivir una vida completamente libre. En Él. Plantados en Él. Hermanos míos, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. ¿Ok? Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y sépanlo bien, que por esta razón te vienen las pruebas. ¿Para qué? Siendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué te prueban?
¿Qué te aprueba? La prueba de vuestra fe. ¿Así ya ves? No te andan probando otras cosas, te andan probando tu fe. Cada vez que te vengan cosas, te están probando tu fe. No te están probando otra cosa, están probando tu fe. Siempre te van a probar tu fe, porque lo que Dios quiere que tú desarrolles es la fe. Porque una vez desarrollando la fe, tú obtienes todo de Dios. Porque al que cree, entonces cada prueba que te viene, cada cosa que te viene, cada cosa que tú piensas que es mala que te viene, de hecho todas las cosas que te vienen en su mayoría en apariencia son malas, porque están buscando desarrollar tu fe. Si tú no desarrollas tu fe tiene que ser probada. Vamos a ver qué tanta fe tiene este. ¿En qué área? Le podemos tocar en la salud, le podemos tocar en la providencia, le podemos tocar en la protección, le podemos tocar en la limpieza, a ver si es cierto. Le podemos acercar a ver si tiene una vida nueva. Todo el tiempo te van a estar atacando o no atacando, probando la fe. Nada más. ¿Capiche? Es la fe, porque en todas las cosas que te prueben, es la fe. A Jesús, si eres hijo de Dios, convierta esta piedra en pan. ¿Qué le estaban tentando? ¿Creería él que era hijo de Dios? ¿O no creería? Claro. Si él las hace las piedras en pan, falló la prueba. Porque no solo del pan vive el hombre. Sí. Entonces, cuando se lo llevaron al pináculo del templo, aviéntate, probaron su fe. Confía en la palabra. Cuando le dieron los reinos, le pusieron los reinos de la tierra enfrente, le probaron su fe. Porque él para venir rey, para ser rey, había venido y era rey antes, pero para eso había venido. Lo dijo a Pilatos. A Pilato. ¿Sí? Entonces, siempre le probaron su fe. Y las personas que recibieron señales o milagros de él, fue por medio. La fe de ellos también fue probada. Cuando tú pasas por situaciones, tu fe es probada en todo. Porque tu fe no únicamente va a ser probada en una área, tu fe va a ser probada en todas las áreas. Entonces tu fe tiene que ser probada como el oro para que tengas una fe pura, una fe genuina, una fe como la de Cristo, que es después de todo la fe que Él mismo te dio. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Entonces el plan de todo esto es eso, que porque al probar tu fe, ¿qué va a producir? Paciencia. ¿Sí? Lógico que si pasas la prueba de la fe. Si no, tú no me amas, tú no me escuchas, tú no me respondes mis oraciones, yo voy a la iglesia, doy mis diezmos, ayuno, oro, y parece que tú no existes. Sí, ven lo que hace cuando no se pasa la prueba. Si no se pasa la prueba de la fe, la paciencia se va. Entonces, por eso tienen que estar bien entendidos en lo que cada uno le toca en cuanto a su fe. Porque les digo otra vez, esto no es asunto mío, es asunto de Dios. Y en todo, cada uno tiene que ser probado. Cada uno. Cabezas, ayudas idóneas, hijos, prójimo en general, que quiera seguir a Cristo, va a ser probada. La fe de todos va a ser probada. ¿Sí? Entonces, deberías de gozarte en ella, porque esa es la oportunidad que tienes para crecer. Y esto sí, el pecado se queda atrás, pero tu fe va a seguir siendo probada para adelante, hasta que esté madura, por así decirlo. Y aún el Señor Jesús, todavía en su plena madurez, todavía tuvo una prueba bien grande. ¿Nos entendemos? So, el asunto de que se acabe el pecado, eso es aparte,
después de ahí tu fe todavía va a ser probada. Porque el dejar el pecado es fe en un área. Vida nueva, limpieza, perfección. Lo que por el sacrificio de Jesús te fue dado. El dejar el pecado es un área nada más. En cuanto a la santidad se refiere. Esa es fe en un área. Donde quedan todas las otras. ¿Sí? ¿Por qué creen que muchas veces han sido puestos a prueba en cuanto a santidad se refiere? Tus deleites pasados se te han sido puestos enfrente. ¿Para qué? Vamos a ver si realmente crees que tú estás muerto al pecado. Vamos a ver si realmente crees que eres una nueva persona, una nueva criatura. Vamos a ver si tú crees que eres perfecto. Entonces, eres probado muchas veces. Sí, porque el Señor en realidad quiere ver tu fe. ¿Crees en mí? Porque así eres. Si tú te bastas el pecado, no creíste en él. So, cuando el pecado, cuando les pongan enfrente los deleites carnales, no es para que caigas. Están probando tu corazón. ¿Me amas? Pedro. ¿Me amas? Bien. Entonces, nosotros mostramos el amor al Padre en el asunto este de que guardamos nuestra fe. ¿Sí? Guardamos nuestra fe y entonces ponemos por obra. Así. Ese es un área. ¿Estamos? Nos librándonos o guardándonos de pecar, diciéndole que no al pecado, probamos realmente, aprobamos o pasamos el examen de nuestra fe. Y a veces las tentaciones son demasiado pequeñas. ¿O no? Los deleites carnales son a veces muy chiquitos. Los que son puestos en frente de ti a veces son muy chiquitos. Te ponen presión y todo, pero son chiquitos. ¿Sí? Cuando eso suceda, cuando te pongan presión, cree y la presión se va. ¿Ok? Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que tu fe va a ser probada. Estate claro en eso. ¿Sí? Cuando vengan, por ejemplo, las enfermedades, chiquitas o grandes, es para ver en quién crees. Porque, por ejemplo, si vamos a ir afuera, si le vamos a hablar a la gente de un Dios todopoderoso, nosotros tenemos que estar experimentados en todas las áreas para que cuando vayamos ya tenemos las pruebas de que nosotros somos el testimonio vivo de que Dios es real. De otra manera, si no he experimentado y no he vencido, no he sido... mi fe no ha sido probada y ha sido purificada en todas estas cosas, en realidad va a estar difícil que yo vaya a poder hablarles a otros de algo que yo no he comprobado. Entonces, por eso es que la fe de todos y cada uno tiene que ser probada. Y por eso Pablo también dijo que todos vamos pasando por las mismas pruebas. ¿Por qué? Porque son las mismas para todos. A todos. Las mismas para todos. Porque todos se nos fue dada la misma fe y cada uno tiene que pasar las mismas. A unos es diferente, es más difícil una que otra porque unos estaban entregados a un deleite, otros a otro. Unos a la inmoralidad, otros al alcohol, otros al chisme, otros a la contienda, otros a la envidia, otros a la avaricia, otros a la idolatría. Entonces, según estaban entregados para esos, es más difícil según lo que estaban entregados a. Pero se tiene que ir en todas. Y así, cada vez se va produciendo la paciencia. ¿Sí? Se va produciendo la paciencia. Entonces, en la casa, con los hijos, cuando quieran sacar las cosas, es tu fe. Siempre tu fe. ¿Qué crees? ¿La entienden? ¿La ven? ¿Ven las diferentes áreas o tengo que ir a través de cada una? ¿Sí las ven? La función para vencer es la misma. Simplemente por medio de la fe. Todo se vence por medio de la fe.
y en la área en que tú seas probado, en esa área tienes que vencer. No excepciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? Versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que os falte cosa alguna. ¿Nos entendemos? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es eso? ¿Qué es la paciencia como obra completa? Haber pasado la prueba con paciencia, por lo mismo ya no le va a faltar uno nada. La obra completa de la paciencia es como estaba hablando al principio, pasaste todas las pruebas. Ya estás enseñoreado en todas las áreas. ¿Sí? Comprobaste la salud, comprobaste la providencia, comprobaste la protección, comprobaste todo. Sí, todo. En realidad, si hay cosas que no escribo ahí, eso no significa que no sean parte de toda, porque tu paciencia va a ser probada en todo, aunque no te la escriba en el pizarrón. Así que si hay una cosa que no escribo, donde tú vas a tener que ser probado, vas a ser probado como quiera, aunque no la escriba en el pizarrón, y al final de cuentas tú tienes que pasarla. Aquí el plan es que por medio de la fe tú pases todo lo que venga a ti. ¿Sí? En mi experiencia con las pruebas siempre fue la misma. La única razón es que mi inexperiencia. Por eso quedaron la misma, ¿no? O sea, no, la sentía más duras por la inexperiencia. Pero hasta donde he experimentado son las mismas. Porque vamos a decir, si es en la salud, la fe que requieres para un cáncer o sida es la misma para una gripe o fiebre o X cosa. La fe que requieres para providencia es lo mismo que un millón o un dólar. O sea, porque no es el tamaño de la fe, es la fe. Los hombres piensan que la fe tiene tamaño. La fe, el tamaño, ¿cuál tamaño era que se requiere para mover montañas? Si no es el tamaño, es la fe. Es la fe. O sea, si una semilla de una mostaza es la requerida para mover montes, echar sicómoros al mar, es la misma para todas las demás. Nada más que el hombre fue el que le puso aumentame la fe. El hombre es el que se ha creado en su mente que tiene mucha fe. Y hablaba con una señora, no es que yo tengo fe. Señora, si usted tuviera fe, realmente no tendría problemas con nada. No, pero es que yo sí tengo fe. ¿Y por qué tiene problemas? Bueno, es que el diablo, no, es que no tiene fe. Es que le cuesta trabajo a veces, en realidad, hacerlos entender el problema que tienen, porque los hombres en su mundo creen que tienen fe. Pero la fe en realidad es el mismo tamaño para todas las cosas. Yo te digo por propia experiencia, la fe que usé para las cosas chiquitas es la misma fe que usé para las cosas más grandes. Yo no sentí en realidad que era un tamaño de fe. ¿Sí? Lo único que fue es la certeza, la seguridad en problemas grandes o chiquitos. Porque al final de cuentas, fe es fe. Y en realidad, en la Biblia, si ustedes se fijan, al menos yo no he mirado que la fe
se mencione como muy grande, simplemente es fe. Los hombres son los que tienen la tendencia de medir las cosas, porque eso les sirve para justificarse a sí mismos. ¿Por qué no? Pues si dice yo tengo mucha fe, se siente mejor a decir que tengo muy poquita. No, la fe es fe. Bórrense ese asunto de que la fe está grande o está chiquita. La fe es fe. Y si tienes fe, vas a tener resultados. Si no tienes fe, no vas a tener resultados. Punto. Así funciona. Te digo mi experiencia porque tanto me llevé trancazos, tanto tuve victorias, y la fe utilizada en la que obtuve victoria fue la misma. Y la que no tuve victoria, no usé fe. Yo creí, yo pensé que sí, pero no era. O sea, no porque yo diga que creo o yo pienso que creo, en realidad tenía la fe. Fe es la certeza. Si tú no estás seguro, no hay fe. Aquí la clave está en la certeza. Esto es fe, la certeza. No que tú sepas que Dios puede hacerlo. Ah, yo tengo fe que Dios puede hacerlo. Oh, ok. No, yo tengo la certeza que ha sido hecho. Es diferente, porque luego se recargan en Dios. No, pues yo tengo la certeza que Dios puede hacerlo, pero quién sabe si sea su voluntad. Dios todo lo puede. No, es la certeza. La certeza que tú tienes de lo que estás esperando que es tuyo. Eso es fe. No sé, así que no se desvíen y le echen la culpa a Dios. No, que yo sé que Dios todo lo puede y para Dios no hay nada imposible. No estamos hablando de Dios. No estamos hablando de la fe de Dios. Estamos hablando de tu fe. Pero los cristianos se desguindan o se van por la tangente y le echan, no, yo creo que Dios todo lo puede. Es que no estamos hablando de la fe de Dios. Si la fe de Dios fuera requerida, entonces me recargo en la fe de Él. Pero no estamos hablando de la fe de Dios, estamos hablando de tu fe. Sí. ¿Estás seguro? Porque Dios, el Señor hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, ¿verdad? Es sono católico ya. Pero por la fe misma que Él tiene, Él es el autor y consumador de la fe. O sea, ya no necesito pruebas en cuanto a la fe de Él porque lo he mirado a lo largo de la historia. Pero te repito, no te recargues en la fe de Él, porque la fe de Él no va a hacerte que tú tengas cosas, porque es la fe de cada uno. Dios dijo, a cada uno le será hecho conforme a su fe. Entonces no estamos hablando de la fe de Él, estamos hablando de tu fe. No estamos hablando que la fe de Él va a ser probada, estamos hablando de que tu fe va a ser probada. Así que no vayas más y digas, no, pues yo creo que Dios puede hacerlo de nuevo, puede ser al revés. No, ¿qué crees tú? ¿Tú puedes hacerlo? Que Dios puede, a todo mundo sabe. No estamos hablando de su fe. Su fe no necesita ser probada. Él ya nos mostró que es efectiva. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Entonces, quítense eso porque ha servido como tropiezo las palabritas de que yo sé que Dios todo lo puede hacer. Yo creo que para Dios no hay nada imposible. Pero esa no es tu fe. Tu fe no es creer que para Dios todo es posible. Tu fe es creer que para ti todo es posible. Esa es tu fe, ¿no? Recuerda, no estamos hablando de la fe del Padre. La fe del Padre es de Él, estamos hablando de la nuestra, individual. Porque tú no necesitas la fe del Padre, necesitas la tuya. Aunque Él te dio de su fe, cuando digo la tuya no me refiero a la tuya como estaba hablando el otro día, sino de la que Él te dio. ¿Sí? Él ya te dio fe, tú ya tienes la fe de Cristo en ti, lo único que tienes que hacer es tú estar seguro de lo que esperas, estar convencido de lo que no ves. ¿Ves? Así que sáquense de su mente, de su corazón, ese asuntito de estarse recargando en la fe de Dios. Hoy yo creo que para Dios todo es posible. Sí, lo es. Pero a ti no te beneficia. Ah, ¿por qué? Porque la promesa de Dios no está recargada en que tú creas que si Él lo puede hacer. Porque demasiado ir. Si Dios estuviera enfermo, entonces Él tendría que usar la fe para salud. Para su salud.
Pero si tú estás enfermo, tú tienes que usar la fe para tu salud. Si tú necesitas, si Dios necesita providencia, entonces Él tendría que usar la fe para providencia. ¿Sí? Pero Él no necesita eso. Entonces nosotros necesitamos de Él y la providencia de Él. Entonces yo creo, yo estoy seguro que Dios es mi proveedor y que me va a proveer. Entonces me provee y de esa manera mi fe, la fe que a mí me dieron, es la que tiene que estar siempre siendo probada. La de Dios, ni te metas ni la toques. Esa fue la excusa que los hombres han agarrado para ya no se sienten culpables. Yo sé que Dios todo lo puede hacer, pero igual no es su voluntad, igual no quiere, igual no es su propósito, X. Entonces ya se quita la culpabilidad de la incredulidad. Yo creo, pero pues quién sabe si sea la voluntad de Dios. Es que Dios dijo, sí, es un engaño de palabras que se han hecho los hombres, para así de esa forma, pues ya se ponen santos, ¿no? Pues yo creo, pero pues igual, si Dios me lo da, me lo deja. No, es que si tú crees, todo te es posible. Y si no te está haciendo posible todo, por algo, la fe está defectuosa, tienes que arreglarla. ¿Cómo se arregla la fe? Creyendo. Nada más crees. Ah, pero es que no creo. Pues cree entonces. ¿Pero cómo le hago para creer? Pues cree. ¿Pero qué tengo que creer? Lo que Dios te ha dicho. Pero yo creo lo que Dios me hizo. Ah, entonces tienes resultados. Pero no tengo resultados. Ah, entonces no has creído. Ah, pero sí creo. Pero entonces tienes resultados. No, pero no tengo los resultados. Es que el diablo me agarra. No, es que si no tienes resultados no hay fe. ¿Sí? Así que no se recarguen en las cosas que no son vuestras. Recárgate en lo tuyo. A ti te dieron fe, desarrolla tu fe, porque la fe te sirve a ti y para ti. Es como si te hubieran dado tu talentito. Ahí está, tu talento de fe a cada uno. Ahora vayan y multiplícala. Eso va a depender de cada uno. Señor, yo sé que tú eres hombre sembrero, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Y tuve miedo. Ah, ok. Ahorita vas a tener más. ¿No? ¿Por qué no lo pones en el banco? O sea, siempre se puede usar la fe. Si es que a trabajar en esa fe, no te engañes con palabras, echando la culpa al Señor o recargándote en el poder de Dios. Estamos hablando de tu poder, de tu fe. ¿A quién le dieron el poder? ¿Verdad? ¿Eres la iglesia o no? Bueno, si eres la iglesia, tú tienes el poder. Entonces, ¿por qué te recargas en el poder de Dios? Te lo dieron a ti para que tú lo utilices. Ah, no, pero Dios tiene todo el poder. Sí, Él tiene todo el poder, pero te lo dio a ti. No, pero Dios lo tiene. Sí, pero te lo dio a ti. No, pero yo creo que Dios todo lo puede hacer. Sí, pero te lo dio a ti. El humano es tan que le gusta siempre poner a todo mundo culpable menos que él. Entonces sí tienes que utilizar tu fe. Si no utilizas tu fe, tú no vas a poder crecer en el espíritu. Vas a estar batallando con las mismas cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y al rato te vas a adaptar como los cristianos, te vas a conformar a la vida en el pecado y vas a agarrar versículos para que amparen tu vida sucia y ya vas camino al cielo. Mira, es sorprendente cómo los hombres se excusan en sí mismos para evitar el pecado. Todo por su incredulidad. No seas incrédulo, cree. ¿Cómo crees? Nada más crees. Simple. Cree con el corazón, no con los labios. Ah, pero con la boca se confiesa. Sí, lo que crees en el corazón. ¿Estamos? ¿No estamos entendiendo entonces? Entonces la obra completa es eso. Todas las áreas. Bien enseñoreados, bien pasadas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sí? Una y otra vez. Lo bueno de esto, ¿sabes qué sucede? Es que entre tanto tú te entrenas, eso te hace luego caminar sobre las aguas. Volar sobre la adversidad.
estás por encima de todos. ¿Sí? Y no digan, ah, esas cosas son carnales. No, el espiritual estás por encima de todos, está escrito. Pero en la fe, las adversidades de las aguas sucias del mundo, ya no tienen acceso a ti. La fe te libró. Los males de la tierra no tienen acceso a ti. La fe te libró. Las aflicciones del mundo no tienen acceso a ti. La fe te libró. Ahora que si quieren vivir enredados en los asuntos de la tierra, denle. Porque mucho me topo esto. No, pero es que tenemos... Bueno, entonces vaya y disfrute las aflicciones y los afanes de la tierra. Simplemente te estoy proveyendo un camino mejor. Si tú no quieres caminarlo, no lo camines. Si no lo quiere creer, no lo cree. ¿Alguien está forzado a creer? No. Cada uno puede vivir como así se le ocurre aquí en la tierra. Puede vivir por encima de las aguas o puede vivir bajo los achaques del malo todo el tiempo. Y la carne, y el mundo, y el viejo hombre. Dale, dale, dale. Vivan. ¿Sí? Este camino no es forzado. Para el que cree todo es posible, el que no cree... Que viva conforme sufre. Ah, no, yo creo que yo tengo que pasar esto. Dale. Ah, no, yo creo que tengo que vivir de esta manera. Vive así. Ah, no, yo creo que no puedo dejar esto. Cómetelo. Ah, no, yo creo que esa no es la manera. Haz la que tú crees. Ah, no, yo creo que... Hazlo así. Yo solamente estoy proveyendo una vida diferente. ¿Sí? Conforme a la que me han enseñado. Es algo que he mirado, he disfrutado. Me costó creer. Pero una vez creído, fue más fácil. Pero yo te digo, aún en mi propia vida, todavía van a venir pruebas diferentes. Porque sé que van a venir todavía. Hay cosas que todavía no me he encontrado aún. Hay cosas en las cuales ni siquiera mi fe ha sido probada todavía. No ha sido probada. No puedo decir, ya estaré ya la pasé, porque no he sido probado en esa área. Simplemente no lo ha sido, pero... Estoy preparándome en las cosas chiquitas que tengo, porque cuando me vengan las otras, al menos ya me entrené, ¿no? Ya me entrené en la fe, por eso digo, la fe, hasta ahorita la fe que he usado es la misma que la que me sirve para una cosa, me sirve para la otra. Porque no es, te digo, no es el tamaño de la fe, es la certeza con la que te conduces. ¿Sí? Condúzcanse seguros, no en ustedes, en la palabra. ¿Sí? Pero si se quieren poner perezosos y creer cosas diferentes, pueden. Les digo esto para que no hagan cosas que no tienen que hacer y andar haciendo contiendas o lo que sea. Lo que les estoy diciendo es, cada uno es libre. Todos son libres. El Señor Jesús pagó su precio y cada uno puede creer como así desee. Yo solamente les voy a decir que los resultados de la fe de cada uno, el que crea y como crea, así se los va a comer. A mí me enseñaron la vida superior, a caminar por encima de las aguas y me le pegué. ¿Por qué? Es más deleitable. Y yo para mí nunca, y se los digo como testimonio, cuando les cuento algo como testimonio, es testimonio. ¿Ok? No para que me coman después. Porque son cosas que pasé, son cosas que hice. ¿Sí? Para que, más que nada es para que vean que funciona, que lo que estoy predicando funciona, lo que hice allá atrás, lo haya hecho malo como sea, una vez cambiado me trajo resultados diferentes. ¿Sí? Entonces, de esa manera, es como funciona. Entonces, yo no quería vivir la vida que vivía. ¿Sí? ¿Me tragué el pecado? Sí. Muchas veces. A sabiendas, sí. Horribles, sí. Muchas veces. Me lo comía y eran lágrimas. Eran lágrimas en mi vida porque era algo que no quería, pero que me lo comía como forzado. Porque yo creía que no tenía opciones. Conforme a cada uno le cree, así es hecho. Pero estabas en el proceso. Estaba en el proceso porque esa era la fe que tenía. ¿Sí no entendemos? Sí. Yo creía que el pecado era parte de mi ser. Aquí en la tierra.
Así creía. En lugar de creer que el viejo hombre estaba muerto o eso, que aunque lo leía, de alguna manera en un momento dado, cuando caminé en las iglesias, en esas dos que caminé, se me pegó el asuntito este de que el pecado es parte de la vida. Amén. El creer esa mentira me trajo arrastrándome por muchos días. Y como Dios conoció y sabía que yo no quería esas cosas, pero nos tenía comiendo, por eso me enseñaba. Pero aún lo que me enseñaba tenía más poder lo que yo creía que lo que Él me enseñaba. ¿Y dónde estaba? ¿Nunca te dijeron? No, ya no estaba. No, de las dos que saliste. De las dos que salí, ellos me enseñaron a pecar, que mientras esté en la carne iba a ser partícipe de pecado. Entonces, esta pelea de la que estoy hablando ya es cuando yo había salido de las iglesias, pero ya me había llevado la contaminación. Me llevaba la contaminación, pero al mismo tiempo, como encontraba los versículos que dice que los nacidos de Dios no pecan, porque la simiente de Dios está en él, y que los hijos de Dios aman a su prójimo, y todos esos versículos, y me pegaban. Un versículo me pegaba y el otro miraba mi condición. Yo quería hacer el versículo, pero creía que mientras estaba en la carne iba a pecar. Entonces, esa fe que yo tenía, que mientras estuviera en la carne iba a pecar, me impedía creer que podía vivir sin pecado. Me impedía. Porque no podía estar seguro que mientras estuviera en la tierra iba a pecar, y estar seguro que los hijos de Dios no pecan. Tienen la dicha de que se les enseñe la palabra, y si creen la palabra no tienen que pasar nada. La única razón que yo pasé esas cosas es por mi incredulidad. No fue un proceso para dejar de pecar, fue un proceso de incredulidad para creer lo que Dios me decía en lugar de lo que había aprendido de los hombres. A mí se me pegaron las cosas. Yo nací de Dios primero, antes de los hombres. Cuando llegué con los hombres, se me pegaron las enseñanzas de los hombres. Seguramente fue mi deseo, o lo que haya sido, pero más seguro de haber sido el deseo. Pues a quien le dan pan que llore, ¿no? Claro, y además estaba muy joven también tenía todas esas hormonas. Ah, raza. Entonces, el asuntito es que con la fe, es más fácil. Si tú andas de incrédulo, conforme yo te aseguro por asuntos comprobados por mí mismo, que lo que tú creas, eso vas a disfrutar. Si tú te quieres poner sabio y crees que estos están muertos, y que tienes la mente de Cristo, y que tienes el Espíritu de Dios, y que tienes los siete Espíritus de Dios, y todo el fruto de Dios, así como, ¿qué vida vas a vivir sin esfuerzo, nada más por creer? Eso, por la misma contaminación, es que luego a veces les cuesta trabajo creer. Pero mi vida, mi peleadera con el pecado, no era porque yo estaba venciendo el pecado. En aquellos días no lo miraba, yo sentía que estaba dándole todo, aquí estamos sirviendo a Dios. No, era incrédulo, man. ¿Sí? En mi mundo yo pensaba, estamos echando guerra con el enemigo y todo, ¿no? Le estoy dando duro y me está dando. Era incrédulo. En la realidad, era incrédulo. ¿Para qué se las pinto? ¿Sí? Entonces, una vez, me acuerdo todavía cuando mi espíritu fue despertado a creer, ahí las cosas empezaron a mejorar. Pero las mismas cosas empezaron a regresar y tenía que utilizar la fe para cada cosa. La fe para cada cosa. Siempre creyendo lo que Dios me había dado. Si fuera salud, si fuera providencia, si fuera protección, limpieza más que nada. Me empecé a agarrar las cosas que Dios me dio y a creer lo que Dios me había dado, contrario a quien me dijera diferente. Así fue. Y me fue fácil. Ya después que empecé a creer, porque ya no tenía cristianos alrededor de mí. Ya no tenía gente que me hablaba cosas mentirosas. Estaba solo. Me fue más fácil, porque ya únicamente escuchaba al Señor. Ya no escuchaba
a cristianos que creen que Dios les habla cuando Dios no les habla. Esos como son de peligrosos, muy peligrosos. Yo sé que en el cristianismo mucha gente que se retira de que Dios le habla. Dios habla, pero cuando el hombre anda en pecado, es cosa seria. No estoy diciendo que Dios no pueda usar a un hombre que peca, pero está muy dado a distorsionar el mensaje. Puede ser que sea un mensaje para él o de alguien más. O sea, es muy fácil de distorsionar por la maldad que hay. Por eso, ¿sí? No estoy diciendo que Dios usa a todos, ¿sí? Limpios y sucios. Pero el perfecto uso es en un vaso limpio donde su voluntad mejor funciona. ¿Sí? Y yo te digo esto también porque yo también lo pasé. ¿Sí? También lo pasé. Porque el Señor me empezó a enseñar. Yo, de todo lo que me enseñó, nunca me puse a decirle nada a ninguno. Esto es para fulano. Todo vino para mí. Todo. Primero, era fácil porque andaba solo, ni a quién tirárselo, ¿no? Ni a quién tirársela. En mis 3-4 años de soledad allá, ni a quién aventarle la bolita. No, pues, me habló, pues, para mí. No fue hasta al año 3-4 por ahí que me empezó a hablar para el pueblo. Me empezó a enseñar la condición del pueblo. ¿Sí? Pero yo le decía, ¿yo qué tengo que ver con el asunto de ellos? O sea, no. Yo para mí, allá en mi apartamento, en mi soledad o lo que sea, yo para mí había encontrado mi espacio dulce. ¿Por qué? Sí, era mi relación con Dios y no hombres. Nadie, excepto mi esposa y mis hijos, y eso era todo. Nadie más. Eso era mi espacio dulce. ¿Por qué? No tenía que lidiar con nadie. ¿Con nadie? Para mí, yo me hubiera quedado ahí toda la vida. ¿Entendió? Sí, ¿por qué? Porque pues... eso era, había encontrado mi lugar. Estaba obteniendo nutrición del Padre. Estaba desarrollándome en cuanto a la fe. Empecé a mirar los frutos de todo. ¿Qué no? Aquí me quedo.
Y me dijo, porque el hombre decide en qué creer y en qué no creer. Y me dijo que Abraham le llamó al padre de la fe porque él le dio una orden. Le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Él no la estaba mirando, pero él fue y se salió de ahí porque él no quiso permanecer más ahí. Él obedeció. Aún sin mirarlo, él se fue a hacerlo. Entonces el cristiano hoy en día, por cuanto no ve lo que el Padre dice en su palabra y no quiere creer lo que ha dicho, usa la excusa de diciendo soy incrédulo, soy débil, no lo puedo hacer, y sigue en la misma forma de vida cuando Dios le dice salte de esa forma de vida que has estado viviendo, que lo único que te trae es muerte en el espíritu. Todo aquel que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quieres tú creer en mí? Esa es la pregunta. Y el creer no es una cosa como mágica, como algo que te va a llegar así por poder, sino que es lo contrario a lo que tú tienes el poder para hacer. Por ejemplo, tienes el poder para hacer lo malo, pero tú decides hacer lo bueno porque crees que Dios te hizo bueno, que te ha dado de su espíritu. Y eso va a ser el ejercer fe. No es algo que tú vas a sentir, ay Señor, siento fe. No, es hacer lo contrario a lo que la carne te está pidiendo, hacerlo del espíritu. Eso es fe. Así como si lo miran en la forma de vida de Abraham, vayan y miren, ¿y quieres tú esa vida? ¿Quieres tú vivir por fe? Porque está escrito, el justo por fe vivirá. Ahora, ¿quieres tú creer? En tus manos está el poder de ser creyente o incrédulo, pero los incrédulos no van a tener parte con él. Amén. ¿Sí lo ven? Está en las manos de cada uno. Porque yo no puedo creer por ti, tú no puedes creer por mí. Al menos para tus propias cosas. Entonces es importante que cada uno se concentre en su propia vida, en su propia fe. Porque si yo creo que tú eres santo y tú no, a mí me conviene creer que tú eres santo porque es lo que el Señor ha hecho contigo para enseñarte. Nada más, porque es lo que yo sé que Él ha hecho contigo, yo lo creo. A mí, yo creo que Él te ha hecho perfecto, santo, justo, y que te ha dado todo lo que necesitas para hacer todo lo que tú necesitas hacer. Entonces, pero eso va a estar basado según cada uno, porque aunque yo crea para enseñártelo, porque es lo mío, yo no puedo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la radio, a la una, es más redarguye. Porque estoy hablando a un pueblo abierto. Aquí tengo que hablarte de lo que eres, lo que Dios ha hecho contigo para que tú creas. Enseñarte como un niño, mira, sabes que esta es tu herencia. Esto y esto y esto es tuyo. ¿Sí? Entonces tú como niño lo crees y empiezas a hacer uso de tu herencia. Y así te funciona mejor. Entonces, al estar haciendo uso de tu herencia en todo, tú vas y teniendo, completando tu obra. ¿Ves? La escritura dice que los perfeccionará hasta ¿cuándo? ¿Han leído eso? Sí, hasta el día. Hasta el día del Cristo. Pero se imaginan que el día del Cristo, perdón, es cuando el último día. Pero mi día es cuando Él viene a mí. Ese es mi día. Porque Cristo vino a mí. Entonces, se cree a veces de maneras diferentes y eso ocasiona que pues no se obtengan los resultados de lo que Dios está hablando, sino que simplemente, pues, así como crees, se te hace. Entonces, eso te lleva a que, pues, los resultados sean diferentes. ¿Lo ven? Entonces, dicho eso,
es importante que cada uno crea para que obtenga los resultados. Fe son resultados. No fe, no resultados. ¿Sí? ¿Nos entendemos? Entonces hay que trabajar a que la obra esté completa. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos. No estamos hablando de perfeccionarte empezando desde pecado. Estamos hablando después de la limpieza que Cristo hizo por ti. Después de la limpieza que Cristo te dio. ¿Ok? Después de haber sido hecho santo, justo y perfecto. De ahí para adelante, de ahí partimos. Porque no podemos quitar los pecados a gente que no ha recibido a Cristo. O que no se ha entregado a Él. Primero se entregan y después, órale, ahora sí te vamos a enseñar cómo vivir una vida libre. ¿Sí? Yo solamente les voy a enseñar lo que mi Padre me ha enseñado a mí. En mi propia vida, lo que yo haya comprobado, lo que yo haya experimentado y visto, funciona de esta manera. No les voy a enseñar nada que no me haya metido. Ahora sí, nada en la cual no me haya embarrado las manos como en el mundo se dice. ¿Ven que en el mundo se requiere manos a la obra? Donde yo le metí las manos, donde yo trabajé, esa es la manera en la que lo que les voy a enseñar, lo que Él me ha enseñado. Y hasta ahorita es lo que les he ido enseñando, porque estas cosas a mí me funcionaron. Yo, en la mente, era malo. Malo. Súper malo. Mis pensamientos, ahora sí como dijo el Señor, eran de continuo lo malo. No, si hay alguien que no sabía tener un pensamiento puro, santo, era yo. ¿Sí? En mi camino cristiano, en los primeros días, mucho batallé. Yo también me compré los libros de la batalla de la mente. Para mi sorpresa, los compré emocionado. Porque dije, si este camarada, cuando lo miré en la librería que dice la batalla de la mente, este sabe lo que está hablando. Que voy y me lo compro. Dije, emocionado, ¿saben por qué? Porque dije, aquí voy a encontrar la llave para no tener más pensamientos malignos. No, hombre, que llego, lo empiezo a leer y sí, estaba describiendo toda la peleadera que hay en la mente, así como dije, no, hombre, esto es Dios. Al final de cuentas, se quedó en la descripción. Nunca hubo una llave. No hubo cambios. Decepcionado, acabé libre, lo puse donde estaba. No hubo una respuesta. Sí, yo pensé que acabando de leer ese libro, mi mente se iba a acabar la peleadera. Porque los pensamientos venían, pero porque estaban en mi corazón. ¿Sí? Entonces quería limpiar la mente, pero el corazón, ¿no? Porque todavía no creía que estos dos estaban muertos. Y estaba más enfocado en los rudimentos del mundo. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto otro. No, 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 no. Entonces, hacía todas las cosas. O sea, como no hacía esto, no hacía aquello, no hacía aquello, no hacía aquello. Y nada más no alcanzaba la libertad. Hacía. Me pasaba tipo como aquel hombre. Todos esos mandamientos ya los cumplí. Porque aún no tengo toda esta libertad que tú hablas. Y mucho le cuestionaba, ¿será que no ha nacido de tu espíritu? Porque pues los nacidos de Dios no pecan, y yo estoy aquí pecando, entonces los nacidos, ¿qué hubo? No nací. Pero puedo decir algo, aunque tú nazcas del espíritu, si tú crees diferente al espíritu, así te sucede. Aquí no hay excepciones. Porque si tú dices, no, que nací del espíritu, es que no puedo venir, te van a venir conforme a lo que tú crees, siempre. Todo lo que tú vengas, conforme tú creas, así te va a venir. Así es que vete asegurando y viendo específicamente, detenidamente, lo que te está viniendo y vas a encontrar tú que te viene porque estás creyendo que así es. Porque así estás creyendo. Todas las cosas te van a venir porque así las estás creyendo. Detente y vete a la raíz.
¿Qué crees? En lugar de estar lidiando acá con las cosas exteriores, vete aquí. ¿Qué crees? ¿Qué estás creyendo? ¿Realmente creo esto? Sí, porque el problema es que en el cristianismo se quiere hacer todo por método o pasos. Y aquí no. Aquí todo se hace por fe. Porque luego tú vas y haces paso número uno, paso número dos, paso número tres, y no se quita. Ya. ¿Por qué? Porque no es por pasos, es por fe. Si los pasos ocasionaran que producieras fe, tal vez te serían efectivos, porque al final produciste fe. Pero mientras sean métodos, pum, 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 tú lo vas a hacer. Y en el cristianismo hay muchos pasos, muchos métodos para hacer las cosas. Nada de eso funciona porque no tienen peso en el espíritu. Nada más son rudimentos. Cuando los cristianos o los predicadores te ponen pasos así, es porque están marcándote, por así decir, cosas conforme el mundo. En el mundo, si tú quieres ser un buen doctor, ok, tienes estos pasos a seguir. Tú quieres ser un buen líder, ok, tienes estos pasos. Tienes un manager, tienes un profesor, tienes estos pasos a seguir. ¿Sí? Aquí, solo fe. Para todo. El justo, por su fe, vivirá. ¿Entienden esa palabrita ahora? El justo, por su fe, vivirá. No hay otra manera. No la busquen, no la hay. ¿Sí? No hay otra manera. Lo único que hay en sí, es fe. Y cada uno tiene que buscarla. ¿A dónde? En ti. Nada más cree. ¿Sí? Para que la obra esté completa. Para que seáis perfectos y cabales. Cabales es como, wow, completo. Dice dos veces completo. Teleos, completo, teleos, completo. Sería como perfectamente sano. Tres veces. Completo, perfecto y cabales prácticamente están significando la misma cosa. Son diferentes palabras para una sola definición, por así decirlo. Completo es como la primera, para que la obra sea completa, es como en todas las áreas, ¿sí? Como que si tú fueras una de esas personas que sabe hacer todo, así, o sea, en todas las áreas, o sea, completo en todo. La otra, perfecto, es desarrollo, como crecimiento, es como como en forma de conducta, en una es completo en que sabes hacer todo bien. Perfectos es completo en forma de conducta, en que estás haciendo la voluntad del Señor, o sea, pero en toda la forma de conducta, ¿sí? La otra, de cabales, es es completo, es como un cuerpo sano. Es como algo, si te fijas, uno es que sabes hacer todo, otro es en forma de conducta, y el otro es que estás pleno, completo, sin ningún defecto, por así decirlo. Eso sería cabales, sin que os falte ninguna cosa. Entonces, por eso se muestran esas tres palabras diferentes ahí, porque está enseñando que la paciencia, más tenga la paciencia, su obra perfecta. Entonces, su obra completa, perdón. Completos, sabes hacer todo. ¿Sí? No hay nada que no puedas hacer. Perfectos, en forma de conducta. Y cabales, plenos. Sería como Jesús es mi plenitud, más o menos así. ¿Nos entendemos? ¿La vieron? Y entonces no os faltará cosa alguna. Así que, como les dije antes, les repito de nuevo, ahorita hay que ir a consagrarse, a ejercer y a utilizar la fe. No hagas nada fuera de la fe, porque recuerda que lo que hagas sin fe
es pecado. Todo lo que hagas es la fe. No uses tus propias manos, usa la fe. Ve, encuentra, tienes algún problema. X, ve a la escritura, encuentra la solución para ese problema y cree eso. Tienes, había puesto aquí, por ejemplo, providencia. Tú vas, encuentras lo que está escrito y crees. De esa manera. Para que obtengas los resultados de la verdad. Y de esa manera mires que el poder de Dios es efectivo en tu vida. Para que no andes a tientas. Para que después digas como Job, te oídas, te oía. Mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque tú lo comprobaste. Y te voy a decir una cosa. Cada cosa que tú creas de la palabra y que se haga realidad en ti, nadie te la puede quitar. Nadie te puede mover. ¿Sí? Si tú lees en Santiago, te vas a dar cuenta que los hombres son llevados así como por los vientos de doctrina. Es porque no han comprobado lo que creen. Porque ahorita tienen una doctrina y les parece efectiva. Al rato salen con otra que parece más efectiva y se mueven. Pero tú, una vez comprobado que creíste la palabra, que obtuviste los resultados, nadie te mueve porque tú ya lo comprobaste con ti mismo, o sea, con tu propia fe. De esa manera te vas comprobando en todas. ¿Quién te va a mover? Entonces vas a estar plantado sobre la roca. Los vientos de doctrina no te van a mover. ¿Por qué? Porque la doctrina que tú tienes ya la comprobaste con hechos de que es verdad. Si tú no compruebas la doctrina que el maestro te enseña, te vas a mover. Te vas a mover. Y después no digas que no te avisé. Sí te mueves. ¿Por qué? ¿Qué hacen las personas? Tienen un mal, van con uno. No les funciona, sale otro. Vamos para acá. No les funciona, sale otro. No les funciona y le corren con otro. Y andan buscando, como la señora aquella que tenía flujo de sangre, hasta encontrar quién le funcione. ¿Quién le va a mover de Cristo después? ¿Ves? ¿Nos entendemos? Así que firmes. Afírmate en la fe. Para que tu paciencia esté completa. Y nadie te va a mover. Pueden venir, cuando venga el anticristo con sus señales y todo eso, con su fuego del cielo y todo, y que hable como Dios y hable dulce y todo amoroso, no. Porque yo conozco ya a mi Padre. Y este se parece mucho por fuera, pero por dentro está oscuro. ¿No entendemos? ¿La están viendo? Están claros, perfectos y cabales, completos, perfectos y cabales, sin que os falte nada. Con todo y eso, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Ok, te repito de nuevo. Estás atravesando X situación. No sabes cómo hacer. Señor, ¿qué hago aquí? Recuerda la guianza del Espíritu. Pues tú. Señor, ¿qué hago en esta situación? El Señor te enseña. ¿Tú crees? Te amarras. Porque sí necesitan la guianza del Espíritu en todos sus asuntos, sea afuera. Porque van a tener cada uno asuntos diferentes. Aunque todos pasamos por las mismas cosas, no todos pasamos por las mismas al mismo tiempo. Entonces, cuando vayan pasando a sus asuntos diferentes, se les va a enseñar cómo realmente hacer las cosas y siempre los va a llevar por medio de la fe. Para que de esa manera hagan. ¿Sí? Y obtengan los resultados y lo que Dios les ha enseñado, para que no se aparten de él, ni a derecha ni a izquierda. Y es lo que me gusta, que el Espíritu no te deja que te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Primero que nada, no tienes tu propia mente, sino la mente de Cristo. Esto se lo recomiendo. ¿Quieres nunca apartarte del camino? Cree que tienes la mente de Cristo. Porque si tú no crees que tienes la mente de Cristo, tú vas a tener tu propia mente. Y cuando tú tienes tu propia mente, tú vas a creer tus propias cosas. Tú vas a leer versículos y los vas a creer a tu propio criterio. Peligrosísimo. Y te vas a desviar. Te vas a ir tras lo que no aprovecha. Así que, crean que tienen la mente de Cristo, porque eso te va a evitar que andes vagando tras los deseos carnales o cosas que a ti te agradan. Porque yo mucho me he topado en el cristianismo, mucha gente que creen lo que les gusta creer. Cuando tú tienes la mente de Cristo, ya no crees lo que te gusta, sino la voluntad del Espíritu Santo, Padre Eterno. Amén.
¿Estamos? Sí, estamos. Vamos a orar. Padre bendito, muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia y tu gracia derramada con nosotros, que has dado a cada uno para creer en ti. Encomiendo en tus manos, Señor, a cada uno, en mi vida también, para que todos y cada uno, Señor, de los que tú llamaste, crean en ti y cada uno se consagre para tu servicio y tu gloria y tu honra. Guarda a cada uno, Señor, en el hueco de tu mano y como la niña de tus ojos, y enséñales a oír tu voz para que cada uno la crea y que la voz del enemigo no escuchen para nada, sino que al contrario, cada uno escuche su voz, la voz tuya, Señor, para que de esta manera te sigan a ti, el autor y consumador de la fe, Jesús el Cristo. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Esto fue Exodus, Escuela de Discípulos, Haciendo Discípulos, Enseñándoles que ¿Cómo están, hombre?